Este sería el PWM. Ese sería 5. Hay como más gasto de potencia que no potencia, o sea, hay más, está en más estado 1 que en estado 0 lógico, está en 1 lógico. Suelo y varió, ahora se está gastando menos potencia. Está Ah. gastando menos Sí, señor. y está más apagado. Ahora dejarlo en la mitad. Ahí es como mitad y mitad, mitad prendido, mitad no, mitad sí, mitad no. O sea, la mitad está en 1 lógico, la mitad del periodo, y en 0 lógico, la mitad del periodo. Ahora déjalo como a un cuarto, a un cuarto, a un cuarto. Llega a la mitad, es un poquito a la mitad de la mitad. Entonces, ahí debería estar 3/4 partes gastando energía y 1/4 parte no gastando energía. Ahora bájalo todo. Ahí está gastando más energía que no gastando energía y súbelo todo. Ahí hay menos gasto de energía. Pero vamos a variar ahora el condensador para variar las frecuencias. Entonces, vamos a llegar al límite que Cocodrilo soporta, que es sobre 0,05. Coloque el condensador que vaya sobre un nanofarad. Muéstrame el circuito. Entonces, estás con un cuánto del condensador, 0,05 milifaradios. 0,05 milifaradios. Sube el potenciómetro. Ahí está más abajo y está más abajo y una fracción pequeñita arriba. Sí. Y ahora bájalo. La otra prueba es la siguiente. No todos los computadores responden igual. Entonces, unos computadores pueden ser un poco más rápidos que otro y eso va a afectar a Cocodrilo. Entonces, Cocodrilo les podría tomar una diferencia un poquito más del condensador. Si el computador es muy bueno, podrían meterle un condensador un poco más pequeño. Veamos acá. El límite estaba sobre 0,505 milifaradios. Métele a ver. Métele a ver 0,04. 0,04. No lo cogió. Otra vez trata de hacerlo a ver si lo coge. ¿Cierto que no lo cogió? No. No, profesor, no lo coge. Dale 0, métele ya otro 0 de más. 0,000500. Eso. No, bueno, no, no, no tantos. No, no tantos porque. Cero, otro cerito. Ahí, eso, enter. No, no lo coge, profesor. Bueno, llegamos al límite de Cocodrilo. Tenemos que este es la 3,5. La 3,5 llega a mínimo a 0,05 milifaradios. El motor tiene que unirse a la mitad de los transistores. Entonces, saca un cablecito, eso de ahí, y llévalo al otro lado, ¿sí? Únelo. Sí, le toca así. Entonces, en la partecita de abajo, como que directamente eso no se puede unir. Eso lo hicimos en una clase con ustedes. Arriba, el de arriba se puede. Señor Fabián. No, no, ya no, tan arriba no. ¿Cómo? Va a explotar. ¿Cómo, Fabián? Únelos. O entonces quita, desconecta los diodos. Eso. Desconecta y ahí conecta el motor directamente a los transistores y después conecta los diodos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más tiene esto? Déjame ver los betas de los transistores. Quiero ver los betas de esos transistores, ¿a cuánto están? Todos están a 100. ¿560, 560? El voltaje está con 9 voltios. Esa vaina no debería estar. ¡Ah! Carachas, la pesqué. ¿O no? Le bajo el voltaje a la pila. Espérate, es que. Aunque. Desconéctame la línea. Desconéctame la línea. Sí, desconéctame todas esas líneas. Desconecta todas esas líneas. Esa Sí. y la abajo. Ay, la de abajo todavía no la he visto. No, por ahora estoy viendo la de arriba. Desconécteme la de arriba también.
Esa, no, 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 esa línea, esa lineecita de arriba también desconéctala. Esa, la de arriba, la de arriba, la de esa, no, esa. Desconéctame esa línea también. Y desconéctame, bueno, desconecta eso, ese video después lo arreglamos. Desconecta esa vaina, ¿sí? Ahora, Uno de aquí y aquí, aquí. veamos el. Quita una, eso con una sola tierra ya. Quítame la tierra que está al lado del dedo. Esa. Una tierra ya, listo. Y ahora el ground está conectado a. GND. Y en el HF, otra vez entra ahí, el que, bueno, entra ahí, 10. Y sobre el HF, dale en la flechita. ¿Vale? O ahí. Súbelo más, súbelo más. Súbelo más. Solo llega hasta acá. Bueno, bien, pero no, lo necesitamos es en 10. En un factor de ganancia de 10, no 10, de 10.000. Quítale el K, si no está subiéndose mucho la ganancia. Los dos quedaron con 10, ¿no? Y los TIP 32 están sobre 100, ¿cierto? Están sobre 100, 100, TIP 30, 100, y ahí están todos sobre 100. Hagamos una cosa, bájame los transistores a 10. También los TIP, bájalos a 10 más 100, dejémoslos más bajos. Que el factor de ganancia no lo tire. Y los otros, esos dos, también a 10. Debe haber mucha ganancia. Era la ganancia. Pero hagamos, llevémoslo al límite para saber cuál es el límite de los transistores TIP cuando estalla en cocodrilo. Sí, entonces veamos cuál es la máxima ganancia que soportan. ¿Estamos con cuánto? Con 10. Métele 10. 20. Métele 20 a todos los transistores, a ver. Los TIP. Estallaron con 20. Bueno, entonces metámosle 10 servía 15. Métele 15. Ya Los les. TIP. Johan, son los TIP los que están variando, ¿vale? Sí, señor. El 22-22, no. No, eso no le hemos variado, sí. Eso no le hemos variado, le habíamos dejado siempre en 10. Bien, 15 funciona. O sea, el transistor 2 en el 22-22 está sobre. ¿Y los TIP 10. están sobre 15? El 2N2222 está sobre 10 y Y los los. tips están sobre 15. Verifica todos los TIP que están sobre 15. Sí, señor, Bueno. todos están sobre 15. Ahora subámosle un poquito más. Llégale a 17. Como está amplificando la corriente, entonces. Ya, y aquí está la prueba. Funciona. 17, aguantó. Metámosle más. Llévale a unos 19. 20 está ya, ¿no? Sí, señor, 20 ya está ya. Funciona. 19. Métele 20 otra vez. A ver. 20. Así funciona. Antes yo le, de ¿O pronto fue yo le que se moví movieron algo. los 22, 22? Tal vez le Sí. moviste a 20. Bueno, estamos sobre 20, entonces métele más. Metámosle más a esos transistores. Sí, Metámosle ¿cuánto le de ponemos? 20. 25. Bueno, métele 25, a ver, 25. Y los dos en el 22, 22 están sobre 10, ¿cierto? Sobre 10, siguen sobre 10. Ya, Daniel, ya arrancó, Daniel. Deme un momento, ya lo reviso. Sí, ahí está llegando. Ya, dame un momentico, Daniel. Ya reviso eso. Espere. Listo, profe. Dale, ya un momentico lo reviso. Estamos acá mirando cuál es el factor de ganancia máximo. Ahí van 25. Y funciona. 25. Entonces métele 50. Ahí ya están todos de 50. Y explotaron. O sea, estamos en 25, 50, métele 30. Empieza, ya empieza a jugar y me vas a decir cuál es lo máximo que soportan de amplificación de ganancia los TIPS. Pero acuérdese que los TIPS también vienen amplificados gracias a quién, a los 2N2222. Los Están en 10. 2N2222 están en 10. Eso es 10 por lo que esté multiplicando también los, ¿vale? Pero Sí, eso es señor. supuestamente la simulación. Y explotaron en 30. En 30 explotaron, bueno, Sí, entonces señor, llévalo por acá explotaron en 30. 29, 29, métele 29.
O sea que si tú vas de la simulación, le vas a sacar el factor de ganancia que están haciendo todos los transistores, tienes que multiplicar 10 que vienen de los 2N2222 por, ahorita estamos buscando, por 30, por 30 o por, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo máximo? 29. Y explotaron en 29. Estamos 25, verifícame que los 2N2222 estén sobre 10. Sí, señor, siguen en 10. 26. O sea, 25 es como que lo máximo. Sí, al parecer. 25. Entonces hay dos de 25, que es un 2N20, es un TIP 32 que viene en X con el otro TIP 31, ¿cierto? Y son 25. 25 por 25, ¿cuánto te da? 25 por 25 por 10. 6250. ¿Lo multiplicaste ya? Bueno, me la ganaste, calculadora. Venga, saco una calculadora y hace la multiplicación. Yo, ¿sí te dio eso? Bien, no la he hecho. Venga, a ver, consigo una calculadora. Sí, sería 25 por 25 por el 10. 25 por 25. Bueno, espera, ya la embarré todo. Quedó todo embarrado. Entonces, espera. 25 por 25. 25 por 25 por 10. Te da así, 6250. Tiene un factor de ganancia. De cada ala. Si activas la ala izquierda, 6250. Y si activas la ala derecha, 6250. Pero esto es en simulación. Tú, sí, cuando señor, vas a ver el circuito real, tu protobar, tienes que ver cuánto es. Supuestamente el fabricante te va a dar un factor de ganancia del TIP 31 y el TIP 32 y el 2N2222. Eso es lo supuesto. Pero en la realidad, cuando tú mides con tu multímetro el factor de ganancia, van a bajar un poquito. Es menos, ¿cierto? Un poquito, porque es como la resistencia, hay una tolerancia. Entonces, una cosa es lo que dice el fabricante y otra cosa es cuando el fabricante saca la pieza y te la vende. Esa pieza viene con un poco de tolerancia menos. Siguiente punto es unir el PWM al puente H. ¿Sí? Ese. Sí. Ahorita sería lo podíamos ver. Sí. Ve buscándome switchers de tres puestos en cocodrilo. Por ejemplo, me gusta este. Ver, por ejemplo, ese me gusta, listo, está bien. Ese que usaste me gusta, ese está bueno, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a meter? Entonces viene el 3, ¿dónde está 3? ¿Quién es 3? ¿Dónde está la sonda? Sí, ¿dónde está la sonda? Aquí. La sonda, saca de la sonda y se lo vas a entrar a la entradita donde está la entrada solar. A eso, por ahí, ¿bien? Ahí, track. Aquí. ¿Listo? Y del switcher, entonces de las salidas, de una salida va, una salida, va para... Espera, déjame, yo la analizo, viene a... Va a ir a... Pero. Antes de eso, déjame ver la fuente de voltaje que alimenta el PWM. ¿Dónde está? ¿Quién está alimentando el PWM? ¿Dónde está la fuente de 12 voltios. Listo. ¿Y la de arriba de cuánto es? ¿Y el puente H con cuánto está? 9 voltios. Métemele ahí 12 voltios. Y veamos el comportamiento. Si estalla, sí. Si estalla 12 voltios. Porque todo lo hicimos, el factor de ganancia lo hicimos en base con 9. Fue pucha. Se dañó toda esta vaina. Entonces, estamos, el factor de ganancia de los transistores estaba con cuánto. Vea los transistores, eso. Están con 25. Déjamelos en 20. Y cámbiale el voltaje. Y del voltaje se lo dejas a 12 voltios. ¿Estalla? Sí. ¿Estamos en cuánto? ¿En 20? 20. Bájalo. 15. Los 2N2222 están sobre 10, ¿cierto? Sí. Verifica que estén sobre 10. Sí. Listo, entonces sigue bajándolos a 15.
15. Funciona. 15 máximo, ¿no? Métele para llegar. Anótate bien esto, que el voltaje anterior era con 9 voltios y ya llegamos que era máximo a 25. 25. Pero acá como variamos el voltaje porque me toca unificar voltajes con el de abajo. Entonces, pues lleguemos al máximo. Estamos en 15, métele 19 a ver si aguanta. Ya todos están en 19 y estallaron. Listo, entonces 15, dejémoslo ahí en 15, no, no le metamos más, 15, ¿vale? Ahí están en 15, ¿cierto? Verifica. Ya los cambio a 15. Bueno, 15, entonces ya tenemos las dos, los dos están con el mismo voltaje, ¿vale? Señor, 15. El PWM nunca cambia la amplitud, el voltaje siempre va a ser el mismo, usted lo vio, usted lo verificó, el voltaje siempre va a ser el mismo, lo que va a cambiar es el periodo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es desconecta. Espérate, a ver. Desconecta. Escúchame, espere, a ver. Si usted va. Los pulsadores. ¿Dónde conectaría estos? Ya te digo, estamos pensando eso. Cocoril, entonces desconéctame la fuente de voltaje que está alimentando el puente H. Los cables, quítame los cables. Trin, y abajo trin. Bueno, listo. No, bueno, bien. Sí. Entonces, vamos a conectar. Doce voltios van a estar llegando. Acá o acá. Desconéctame del pulsador, de los pulsadores a esa, sí. Ahora los push, ese primer pulsador, desconéctalo, sácalo del circuito. Bien, lo mismo en el otro lado. Ya. Y ahora vas a conectar las terminales del pulsador que viene del PWM, una a una y una a una. Listo, eso manda la para allá y el otro manda la para acá. No, ese no. Ahí no, al otro lado, donde la resistencia de 560. ¿Aquí? No, no, al otro, a la otra. A la de 560, donde está 1K, resistencia de 1K, 560. Ah, ya. Saca la de 560 y la manda. Bien. No la conectaste. No, ahí no.
Ahí. Sí, lo mismo al otro lado. Así. Listo. ¿Y ahora? Sí. El TIP 32C, donde se alimentaba con el BCC. Los TIP 32C, no, ahí no, arriba, arriba, arriba. La parte de arriba, después de los dedos, arribita. ¿Te acuerdas dónde se, si ahí se alimentaban con BCC? Eso tiene que llegar al BCC, pero que está alimentando el PWM. Que llega a la parte de aquí. No, al BCC que alimenta el PWM. La fuente de voltaje del PWM. Busca la fuente de voltaje del PWM. ¿Dónde está el BCC? Pues que lleguen aquí. Ahí, ahí. Sí, señor. Después lo reorganizamos para que quede bonito, como que le quede legible. ¿Esa? Aquí. Y ahora. Las dos puntas, ¿cierto? No, no, ya con una está bien, ahí está bien, ya con, ya bueno. Con una que le mandaste ya está bien. Ahora el ground, el que está abajo, tiene ahí ese, tiene que ir al ground de tu fuente que alimenta el PWM. ¿Sería? Sí. ¿Aquí? Sí, señor. Prendamos esta vaina, échale candela. No, los pues no sirven. Los pues ya están desconectados. El que este es sí. Ahora. Mira que está girando. Ah, sí. Gira al otro lado. Eso, muévelo. Ahora está girando a la izquierda. Y al otro. Y al otro lado, gira a la derecha. Y el otro a la izquierda. Entonces mueve el otro a la izquierda. Sí, pero ¿qué va a pasar? Su potenciómetro. Ah, ¿el potenciómetro lo desconectamos? ¿O no? No. No, señor. Quítame ese potenciómetro que tienes por ahí abajo, quítalo. Eso, ahí hay unos potenciómetros, eso, quite eso. Eso no está conectado. Listo. O sea que si tú varías el potenciómetro, la velocidad va a variar del sentido que elijas. Sí, ahí va a empezar más lento. ¿Está más lento? ¿Tú notas? Yo no sé. No, explico. Ah, sí, porque entonces si tú lo mandas más al otro lado, se frena. Sí, ya empieza a frenarse. Déjalo en la mitad. Y ahí. No, ahí debe haber una diferencia entre la mitad y completo el potenciómetro completo, moviéndose todo. Ahí está, y aquí ya está completo. Pero ese circuito yo todavía no lo quiero ver en protobar, yo tengo que hacerlo para verificar primero yo, que me esté saliendo a mí, y ahí sí les digo a todos, háganlo. Yo bueno, ojalá empiece a divulgar este circuito para todos. Bueno, ya voy a guardar este. Johan, ojo con los ganancias. Ojo con esas ganancias, Johan. Hágase una video sustentación primero y su video sustentación que todo el mundo la vea. Porque las ganancias eran lo que nos topeaba. Estamos sobre sí. 12. Con 12 estamos a cuánto? ¿A 15? Ganancias de 15. Sí, serían 15 por 15 por 10, ¿cierto? Entonces serían 2250. Si lo tenemos a una ganancia, si los 15. Tenemos a 9 voltios. La ganancia se puede, ¿cuánto? A 25. A 25. Pero entonces la fuente de voltaje que alimenta el PWM también va a bajar a 9 voltios. ¿Listo? 9 voltios, sí señor. ¿Sí lo entendiste, Johan? Hágase sí, la videosustentación, se la comparte a todos para que todo el mundo se entienda cómo hacer su PWM, su puente H y unirlos. ¿Vale? Bueno, esto solo se hace en simulación. No tiene visto bueno para que lo hagan desde protoboard. Pueden hacer el PWM lo pueden hacer en protobar, pero no me pueden unir PWM a puente H. Nadie me lo puede hacer. Nadie. ¿Vale?
No hay autorización para que me unan PWM con PTH. Bien, listo, háganle. ¿Alguien? A ver, compañeros, ¿están ahí? Ya puedo dejar de preguntar, ¿cierto? Sí, no, espere. Todos los demás, los que están haciendo la simulación, ojo con esta simulación, Víctor, que tú ya tienes tu simulación del PANTH y tienes tu simulación aparte del PWDM. Por allá estaba Ángela, señorita Alexandra. Ángela. Presta la atención, Alexandra, Ángela, Ángela María, pues todos los que estén aquí en clases. Entonces, Víctor, por ejemplo, entonces, para que sus puente H les sirva, las ganancias las tienen que cambiar, si no harían las ganancias graves. ¿Con cuánto están alimentando su puente H? Si lo están alimentando con 9 voltios, todos los TIP deberían estar sobre una ganancia máxima de 15 voltios.